Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo partido de Santiago Wander. Llegamos aquí al partido más importante del último tiempo, el primer partido de la liguilla entre Deportes Valdivia, partido que va a ser complicadísimo. Día miércoles a las 6 de la tarde, queda aproximadamente 40 minutos para el inicio del duelo. Va a ser complicadísimo, ya lo decíamos, vamos a estar ante unas 8.000, 9.000 personas. El horario es muy malo para la asistencia pública, pero como siempre el Wanderino se la arregló para poder llegar a este trascendental duelo de nuestro equipo. Y esperar que comience de la mejor manera para que pavimentemos ese camino a primera división. Así que adelante, Wander. Bueno, estamos aquí con el acompañante siempre, ¿no? ¡Y va! Sí, sí. No, sí, va, con blanco y negro, ¿cachai? Talla. Claro, toda esta wea. Compadre, ¿qué esperaban que hoy día? Pues, solo ganar. Matar o morir. Da lo mismo quien entre en la cancha, ¿no? Da lo mismo, es que lo haga bien y listo, pues, si hoy día hay que ganarlo. Nada más. No. Te la jugás con una cantidad pública, ¿no? Mirando a 40 media hora que debe quedar, 8.000. Me creo que mandar por ahí. Buen número para la hora, pues. Bueno, digo, un tirón de oreja para las autoridades también, que podrían haber hecho quizás algo más. Tirarlo para mañana, weón, pensando en el paro de gendarmería, bueno, sin fin de cuestiones. Dejémoslo pensando en la contingencia. Claro, claro. Como lo llaman ellos. Sí, la de contingencia, bueno, mal. Pero no, 8.000 igual, un buen número, un miércoles 6 de la tarde. Sí. Si es que no llegan más. Exacto. Vamos, Wander. 1, 2, 3, atención. Bien, mientras ya se canta aquí el sale Wander. Bueno, Wander que va con la alineación típica con dos cambios. Juan Carlos Soto que va con Matías Fernández por la banda derecha y también va Gabriel Rojas por el suspendido Rafael Viotti. Esperemos que el Gabo pueda demostrar cierto todo lo que hace en la sub-19, todo lo que ha hecho en las divisiones menores, traspasarlo por fin al plantel profesional y que de esa manera nos ayuda a nosotros a ganar el partido de hoy, que es importantísimo. Ya vemos aproximadamente unas 5.000 personas acá en Playa Ancha, yo creo que vamos a andar cerca de las 8.000. Mucha gente va a llegar a la hora, producto del pésimo horario, como ya decíamos, así que adelante Wander, ojalá que se queden los 3 puntos acá en Playa Ancha. Esta liguilla de ascenso, así que vamos por este primer partido. Cuarto de final, sí, vamos, Wander. Va justo a pegarle a Enzo Gutiérrez, pues no cobra nada el árbitro, quiero más a Juan ya haciendo la suya otra vez, güey. Bueno, como se puede ver, Galería Norte completamente llena, ande a un 80%, me atrevería a decir,
Pacífico Norte, como siempre, también repleto. Yo creo que estamos cerca de las 9.000, 9.500 personas en Playa Ancha, en una tarde que va a ser sufrida, donde ya empezamos con algunos cobros medio extraños, pero manejando Wander, así que eso es bueno. Bueno, nuevamente se salva Valdivia. Hasta el momento, Gabriel Rojas, la verdad, por la banda izquierda, sigue siendo intrascendente. La verdad, como juega sin actitud, cree que haciendo un enganche súper simple va a dejar pagando a Roberto como Rivilla, que es un jugador con experiencia, despuste. Lamentablemente hay que cumplir con los minutos sub-20, si no estaría probablemente jugando a alguien más. César, ¿por dónde crees que está pasando el partido? Por ahora lo que conversábamos, pues, me parece que falta abrir la cancha por el sector donde se ubica Gabriel Rojas. No hay apertura de cancha ahí en ese lado. Cambio. Matías Fernández por Gabriel Rojas. Me la juego. Para Valdivia, no sé si fue López o Luna, pero tomaron a Lanaro en el área. Al menos de acá fue evidente, muy evidente. Puta, bueno, queda nada para terminar el primer tiempo. Ojalá que Diana, bueno, se luzca. Bueno, alcanza a tocar Diana, pero gol de Valdivia, 1-1, Lanaro. Bueno, ya terminado el primer tiempo, una lata, bueno, una lata. Estábamos manejando el partido en el último minuto y cae un penal estúpido, era un penal muy evitable. Pero bueno, ya está, esperando lo que va a ser los segundos 45. Acá en el paraíso. Viene hasta ingreso Matías Fernández por Juan Carlos Soto. Cuando llevamos, ¿cuánto llevamos ya? Unos 20 minutos del segundo tiempo. Está complicado el partido, bastante cerrado, Valdivia. Y buen remate, Gutiérrez. Súper cerrado Valdivia y las contras súper, súper rápido. Así que a cuidarse de eso, hay que anotar sí o sí, sí o sí. Thank you.
corner un poco desesperado jugando el pelotazo. Valdivia que muy, juega muy bien con el al tic-tac en la mitad de la cancha. Y eso desespera un montón, pues bueno. Estamos jugando el pelotazo desde los centrales y ahí eso es fracaso, sí o sí. ¡Vamos, grande, vamos! Ganamos 2-1 a los Wander en el último minuto. Gol de Lenzo, de los goles importantes ya a esta altura. Estoy puteadísimo, de verdad que estoy puteadísimo por no haber podido grabar el segundo. Estoy muy enojado, de verdad que estoy muy enojado, pero contentísimo por el triunfo. Se viene un partido durísimo allá en Valdivia el domingo. Vamos a estar reaccionando en casa. Vamos a poder viajar, yo tengo clase el sábado hasta tarde. No hay posibilidad de viajar. Pero esperemos que el partido se dé para Wander. Partido que se dé bien y nada, muy feliz por el triunfo, pero insisto, estoy muy enojado por el tema de la grabación. Pero ya está. Ahí hacemos algunos comentarios más terminando en la casa. Bueno, compadre, ya terminó el partido. Sí, bueno. Infarto. Lamentable que no esté grabada la weá, pero este weón está exaltadísimo, weón. Paloyo, estamos. ¿Nos subió la presión o nos bajó? No sé, una de las dos. Puntitos de color en la casa, sí, weón. Así que no, puta, el partido en Valdivia está, pero de miedo esa weá. De miedo, sí, sin Medel, ojo. Con sin eso. Medel, vuelve Bioti. Vuelve Bioti, sí, ya, pero sí, va a estar. Pero sí, si Matías me da más confianza que Gabriel Rojas. Ah, sí, bueno, Gabriel hoy día perdió bonos de nuevo, pues bueno, lamentable. Sigue. Lamentablemente, pero bueno. Saludos para quién eran, para César Faúndez. Faúndez, sí. Sí, amigo en Suiza. Amigo en Suiza, en Friburgo. En Friburgo, bueno. Bueno, un saludo ahí para el amigo que hace la aguanta ya. Hace la aguanta ya desde el otro continente. Mira, en estos momentos deben ser como las 2 y cuarto de la mañana. Y el no, todo. De estar, pero puta. Lanzado. Sí, totalmente. Así que, nada, bueno, ahí seguimos con los comentarios un poco más adelante, pero estamos, puta, bueno, exaltadísimos con la presión aquí arriba, weón. ¡Grande Wander, weón! Vamos, Wander. Bueno, me encuentro aquí en la casa de los Carvajal, aquí donde, puta, weón. ¿Cuántos ficharon hoy día más o menos? No tanto. Tranquilo, relajado. Estuvo bueno, ya. Relajado. ¿Cómo vivieron el partido, muchachos? Con un poquito nervio. Nervio relajado un poquito con mucho sentimiento porque el Wander no debería estar ahí en esa instancia. Se lo doy firmado en el nombre de mi madre y mi padre.
que el Wander va a estar en primera el 2019, así que bien. Un besito. Muy bien. Para todos los Wanderers. Bueno. Tú lo escuchaste por la radio, estabas trabajando. Yo estaba trabajando y, pucha, weón, estaba nervioso, weón. El empate, weón, estaba pero súper nervioso, weón. Pero, puta, weón, excelente, weón. Qué contento. Bueno. Y llegué acá y estaba con mi hermano, mis dos hermanos, el pelo. Pero, puta, rico, weón. Qué rico que ganó el Wander. ¿Sí? Adelante, Wander. Eso, muy bien. Bien, y desde acá despedimos el video. Vuelvo a repetir las disculpas por no haber podido grabar ese segundo gol. Una lástima, la verdad, que me da mucha rabia. Pero bueno, aquí lo dejamos. El domingo nos vemos. Vamos a estar aquí mismo en la casa reaccionando al partido. Vamos a estar comiendo un asadito bueno, ¿cierto? Sí. De los buenos del pelo. Sí. Así que nada, muchachos. Aquí lo dejamos. Que les vaya muy bien. Esperamos ganar el domingo también. Un abrazo a todos. Chau.